Lectura bíblica que corresponde al día 10 de agosto, y la palabra del Señor está en el libro de Esdras, capítulo 10, y dice así la palabra de Dios: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonaján, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en voz alta: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Carib y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños de por su delito. De los hijos de Imer, Hanani y Zebadías; de los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías; de los hijos de Pasur, Elionai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa; de los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaya, Estes, Kelita, Petayas, Judá y Eliezer; de los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telem y Uri; asimismo de Israel, de los hijos de Paros,
Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaya, de los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías, de los hijos de Sattú, Elionenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Asisa, de los hijos de Bebai, Johanan, Ananías, Sabai y Adlai, de los hijos de Bani, Mesulén, Maluk, Adai, Jasub, Seal y Ramot, de los hijos de Pahat Moab, Adna, Kelal, Benaya, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés, de los hijos de Arim, Eliezer, Isaías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluk y Semarías, de los hijos de Hasum, Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei, de los hijos de Bani, Madai, Hamram, Uel, Benaya, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Haasai, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaía, Magnadevai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José, y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Zabad, Sebina, Jadaú, Joel y Benaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Ahora, mis amados hermanos, vamos al Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 6, y la palabra del Señor dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta que vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Avanzamos ahora al libro de los Salmos en el Antiguo Testamento. Nos corresponde el Salmo 31, del versículo 9 al 18, y la palabra del Señor dice así: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí, e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Por último, mis amados hermanos, vamos al libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 3, y dice así la palabra de Dios: Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Esto ha sido todo por el día de hoy, hermanos amados. Que el Señor les bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que les añada misericordia y bendición en abundancia por causa de su espíritu. El Señor esté con ustedes y será hasta una próxima oportunidad con lectura bíblica.